Jaffa! ¡Vaya, Ingrid! ¡Buenos movimientos! ¿A dónde debemos ir ahora? Revisaré. ¡Jaffa! Esa máscara tiene algo que decir. Ahí arriba, al parecer, hay una saliente al alcance. Si tan solo... Muy lento. ¡Oye! No puedes agarrar así a la gente. Bien, ¿qué otra cosa iba a hacer? ¿Arrojarte? El riesgo. Apunta a los tipos encima de nosotros. Me cansé de esto. Sabes, recibí mi pago de sangre de tu padre por lo que le pasó a mis hijos. Pero no te lo he cobrado a ti. Todavía. ¿De qué hablas? Más tarde. No quiero hacer esperar al padre de todo. Mira nada más la máscara. Bien. Debemos pasar por esas rocas. Oye, ¿puedes...? Sí, eso. Solo imagina lo que les hace a los huesos. Pensé que dijiste que era por aquí. ¡Lo es! Solo quería ver qué había por aquí. ¿Eso es una especie de yunque? ¿Qué hago? Si no está ahí, continuemos. Vámonos. ¿Quieres hablar de pago con sangre? ¿Qué tal los gigantes que tú mataste? ¡Eran mis familiares! Tamor, Grugnir,
Ellos también eran tu gente. Los gigantes fueron una plaga en los 9 reinos. Y me regodeé en cada una de sus muertes. Solo cambiemos de tema. ¿Sabes? La última vez que padre y yo estuvimos aquí, superamos las pruebas de Sordor. ¿Tú podrías...? No juegues conmigo. Escucha, Modi tenía algunos problemas, pero era mi hijo. Y la única razón por la que no te hago papilla es por ese pedazo de madera roto. Mira, está claro que ninguno de nosotros puede hacer esta misión solo. Y quiero impresionar al padre de todo tanto como tú. No tengo que agradarte, pero tendremos que confiar el uno en el otro. Solo un poco. Confiar, ¿eh? Esto es porque confío en ti. Oye, buen truco. Acaba con este muchacho. Bueno, ¿a dónde dice la máscara que vayamos? Oye, muchacho, ¿a dónde apunta la máscara? ¡Yapa! Debe haber otra manera. La máscara está tirando hacia acá. Tenemos que buscar cómo bajar. Claro. No jugaba contigo, por cierto. Las pruebas son divertidas. ¿Nunca te diviertes? Eres tan diferente a tu hija. Ella parecía... Oye, ven a ver esto. Cuando estés listo. ¿Por qué? Es el santuario de Sordor. No te moriste allí, ¿verdad? No, pero estaba pensando... Bien, ese es tu problema. Las pruebas están justo pasando ese acantilado. Puede que tú y Truth puedan hacerlo juntos. Primero nos ocuparemos de ellos. ¡Vamos, Thor! ¡Solo inténtalo! ¿Qué tienes que perder? Tiempo. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Sí, eso es. ¡Inténtelo! ¿Ya te cansaste? ¡En lo absoluto! No te molestes en levantarte. ¿Logro? ¿Te preocupas? En lo absoluto. ¿Otro ogro? ¡Necesito algo de ayuda! Ya que hay poco tiempo, te seguiré la corriente. El padre de todo ya esperó cientos de inviernos. Puede esperar un poco más. Es divertido. Bien. Quédate aquí. Sí, señor. ¡Yafa! Esto debería mantenerlo ocupado por un tiempo, espero. ¡Vamos! ¡Den un reto! Ahora vamos al santuario. De acuerdo. Ahí es a donde la máscara quiere que vayamos. Pero primero iremos al santuario. Buscaremos la otra pieza cuando Thor regrese. Thor aún está ocupado. Debería ir al santuario. ¡Ey, Ingrid! ¿Confías en los Aesir? Es decir, sé que no puedo confiar en ellos. Solo necesito que confíen en mí. Pero eso solo ocurrirá si creen que yo confío en ellos. Sí. Mi padre y yo estuvimos aquí la última vez que vinimos a Muspelheim. Parece que fue hace una eternidad. Ahí está el santuario. ¡Auka! ¡Oh! ¿No pueden ir a pelear con Thor o algo así? ¿De dónde salen estas cosas? ¡Auka! ¡Auka!
¡Angerboda! ¿Sabes? Para ser alguien que fue entrenado como guerrero, eres trágicamente fácil de asustar. Yo no me... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso una chica no puede visitar un santuario? Estás aquí por la canica de Sordor. Tal vez. ¿Viniste a buscar más canicas de gigantes? ¿Sabes cómo se ve esto, verdad? ¿Como la historia de vida de uno de los nuestros? Y quizás también como un armario. No, se ve más como un desafío al destino. La pregunta es, ¿qué haces aquí? Reescribo mi historia. ¿Odín te dio eso? No es. Bueno, lo hizo, pero no es. No estoy trabajando para él. Nunca le diría nada acerca del Bosque de Hierro, si es lo que te preocupa. Y definitivamente no lo estoy ayudando. Palabras de la profecía, no mías. Tengo que encontrar la canica. Puedes ayudarme, si quieres. Bueno, ¿segura que quieres romper las reglas de esta forma? No hay ninguna profecía de ti recogiendo canicas. Nuestro final todavía no fue escrito, ¿verdad? Vamos, campeón. Oh, hola. Una espada sensible. Otra canica. De Sordor. Pero sin un alma en ella. Así que sigue ahí en alguna parte. Hace un tiempo hablaste de cómo se fueron los gigantes. ¿Alguna vez piensas en ellos? Todo el tiempo. Están lejos de aquí, lejos de Odín y de Thor. Aún así, me pregunto a qué tierras fueron, qué mares cruzaron. ¿Por qué? Quiero encontrarlos. Salvaré a mi padre y luego los encontraré. Está empezando. ¿Quién es ella? No, Sordr, eso es seguro. Solo mira toda esa helada. Sin Mara. Creo que nunca antes oí hablar de ella. Y aquí viene Sordr. Vaya, pelea debe haber sido. ¿Eso entonces? ¿Nada? ¿Solo se detuvieron? Oh, no, mira. Es porque pelearon juntos. Parece que incluso se hicieron amigos. Buenos amigos. ¿Y ellos? Sí, creo que sí. Ah, eso es bueno para ellos. Pero parece que su amor hizo que se combinaran en una especie de criatura enorme. Ragnarok. Y luego... El Ragnarok destruye Asgard. Claro, lo vi en el santuario de Groa. Eso fue... interesante. Oh, oye, ¿recuerdas la serpiente a la que le pusimos esa alma? No es algo que olvides. La vi. Está más grande. Como si creciera más rápido de lo normal. Sí, presentía que eso iba a pasar. Ah. Yo me quedaré aquí. No quiero que tu amigo vea a la gigante que le faltó. Claro. Solo ten cuidado. Por favor. Tú también, Loki. ¡Hey, Ingrid! Creo que Thor murió por... Lo admito, fue divertido. Había montañas de cadáveres cuando terminé, cortados como el trigo. La lava corría con su sangre. ¡Atruble! Genial, ¿quieres ayudar aquí abajo? No pensé que necesitaras mi ayuda si venciste todas esas pruebas, o solo viste cómo lo hizo tu padre. Oye, ¿por qué tardas tanto?
No creerías la cantidad de estas cosas que acabo de matar. Fue glorioso. Creo que tienes razón. A Truth le encantaría. Le iría mejor que a ti, por lo menos. Parecía que te las arreglabas bien. Estaba confiando en ti. Bien, ¿a dónde vamos? Creo que debemos atravesar la puerta. ¿Ah, sí? Tenía que hacer algo mientras tú estabas luchando. Bueno, vuelve a revisar igual. Bueno, por la puerta. Como dije, Thor... No es impresionante. Digno de un dios. Tú eres un dios. Sí, que lo soy. Y yo también. Es aquí. Este es el lugar. Bien, ¿dónde está? ¿En la lava? No lo sé. ¡Oh! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Oh, maldita sea! Un consejo. Meter la mano en la lava nunca va a sentirse bien. No estaba pensando. Bien. Es mejor así. Muy bien, salgamos de aquí. Ah. Loki, no intentes engañarme otra vez. Eres un buen chico. Pero aún eres un gigante y me regodearé al matarte a ti también. ¿Qué hiciste, Loki? La grieta está más iluminada. Mira, lo lograste. Mira, una de esas frases está completa ahora. Podemos leerla. ¿Puedes traducirla? Aún no. Verás, tengo una pequeña teoría. Creo que si hallamos los restos de esta, podremos usarla para ver esa sin perder, tú sabes, un ojo o algo peor. Mira, hacemos un buen equipo. ¿No? ¿No lo crees? ¿Acaso no hacemos un buen equipo? Al igual que tú y Baldur. ¿Se portaron bien ahí? Thor es estupendo. Aprendí mucho de él. ¿Aprendiste algo de él? ¿En serio? De acuerdo. ¿Qué le enseñaste al niño? Nada. ¿Qué podría haberle enseñado? Exacto. Ah... Me preguntaba dónde se había ido. En realidad tengo una muy buena idea. ¿Cambio de opinión? No sé muy bien por qué vine a Asgard, pero ahora sé que no fue para ser espía. Quiero que sepas que soy confiable. Y si te ayudaré a llegar hasta el final con esto, necesito confiar en ti. Y la confianza se gana, entiendo. Toma esto... Y descubre el resto. Si es que te quedas, claro. Dime qué es lo que en verdad buscas allí. Traduce eso y te contaré todo. Y puedes confiar en que lo haré, muchachito.
Entonces, ¿siempre eres tan duro con Thor? Parece que estás enojado con él o algo. Te estás entrometiendo. Estás entrando en lo personal. No, lo entiendo. Pero no es nada como eso. Es que... Bueno, para ser honesto, es el único idioma que entiende. Hablo en serio. Ve e intenta ser bueno con él. A ver si te funciona. Vamos, Hugin. ¡Regresaste! ¿Pensaste que lo estaría? Bueno, es una muy buena espada. No estoy enojada. Estoy preocupada. ¿Sabes que eso no es lo que quiero para ella? ¿No quieres que tenga una espada? No se trata de tener una espada. Se trata del motivo para el que la uses. Creo que sabes a lo que me refiero. Sí, lo sé. Y yo tampoco quiero eso para ella, ¿sí? No tienes que preocuparte. Es una niña inteligente. Más inteligente que su padre. Bueno. Cuando tienes razón, tienes razón. Ay. Ven aquí. Bueno... Este día sí que fue raro. Exacto. Oh, muy bien equipado. ¿Qué necesita reparación? Buen día, hermano. Temo que no hay noticias. Tengo un plan. ¿Ah, sí? Las Nornas. Las encontraste una vez. ¿Podrías hacerlo de nuevo? Podría intentar, pero... no sé para qué... Son las encargadas del destino de estas tierras, ¿no? Sabría lo que ellas saben. Es posible que no quieran cooperar. Mientras las encuentre,
¿Dónde buscamos? Midgard. Pero si Atreus está en Asgard, no habrá forma de traerlo sin ejército. Deberíamos armar uno. Sí, nada como una catastrófica guerra para mejorar la situación. El muchacho parece bastante capaz si tan solo le dieres un poco de tiempo. ¡Tú también tienes algo de culpa! Alimentaste su estupidez, su confusión. No busco la guerra. Pero si Odín se robó a mi hijo, no dudes que haré lo que sea necesario. Tu naturaleza siempre fue clara, Kratos. Pero tú, Freya... La guerra como primer recurso. Esa no es la Freya que conocía. Espero que las Nornas puedan darte el consejo que necesitas. Quizás el mío ya no te sirva. Tyr, detente. No es momento de dividirnos aún más. Vamos, siéntate, por favor. Has estado callado. Francamente, me sorprende que justo tú busques el destino. Pero tus instintos no nos defraudaron hasta ahora. Busquemos a las Nornas. ¿Quién soy yo para dar consejos? Solo quería ayudar al chico a buscar respuestas. Y fallé. ¿Eso duele? Esto solo si me preocupo. Muy importante en esto. Siempre lo ha sido. Es por eso que Odín te encarceló en primer lugar. Te tiene muchísimo miedo. Es verdad. Y no solo por las profecías. Nunca antes nadie unió los reinos. Sé cómo te sientes en este momento. Yo también pasé por eso. Más de un mes. Pero créeme, hay algo más allá de eso. ¿Qué sería eso? Propósito. El propósito es la senda que te guía hacia ti. Tendrías que hacerte un destino. Liderar tus tropas en la guerra. Garantizar tu venganza. Si garantizar la justicia no es tu propósito, búscate otro. Por tu propio bien. ¡Resiste! Tengo algo para ti. ¡Sindri! ¡Ya voy! Antes de que vayas a vagar en la oscuridad, pensé que sería bueno devolverte esto. Bueno, no vayas a emocionarte tanto por eso. Pero de nada. Conseguimos lo necesario para encontrar a las Nornas. ¿Vamos? ¿Nidhogg? Sospecho que habrá consecuencias si no hacemos nada. Gracias. Directo y al centro.
¿Estamos seguros de que Atreus nos sigue en Midgard? Yo estuve ahí y no hallé ningún rastro. Si Odín lo invitó, debe haberle provisto un modo. No, no es la única explicación. ¿Dime dónde podemos encontrar a estas lornas? Descubrí algunos utensilios cerca del lago congelado. Guardé uno para hacer hechizos, pero creo que podríamos usarlo para rastrearlos. Solo recuerda que no quieren que los encontremos. Bueno, veo que las cosas serán difíciles para variar. Deberíamos subir al trineo e ir directo al lago. Midgard, ¿cómo extrañé las ráfagas heladas y los ataques constantes de los saqueadores? Bueno, es porque creen que Kratos es responsable por lo de Fimbulwinter y matarlo acabará con todo. ¿De dónde sacarían una idea así? De mí, ¿vamos? Claro. Claro. ¡Alto! Es amiga. Ahora. Será mejor que tú se los des. Cuando los lobos capten el olor de las nornas, solo habrá que seguir su rastro. Abriré la puerta. Deja de quejarte. Su piel está apelmazada. ¿Cuándo fue la última vez que lo cepillaste? Son lobos. Y una piel apelmazada atrae enfermedades. Cuídalos y ellos te cuidarán. Hermano, ¿qué es lo que quieres preguntarle a las nornas? ¿Cómo encontrar a mi hijo? Nada más. ¿No se te ocurre que es una oportunidad de aclarar todo esto de la profecía? Tal vez tener una segunda opinión sobre tu supuesto fin. ¿No me dijiste que tenías una profecía? Cuando Atreus y yo llegamos a Jotunheim, encontramos un mural oculto. Los gigantes, Fate misma, predijeron todo nuestro viaje hace mucho. ¿A quién encontraríamos? ¿Contra quién pelearíamos? Todo, tal como pasó. Pero no estás muerto. La imagen era de un momento futuro. Ya veo. Nunca te vi como alguien que le temiera la muerte. Ese no es el problema, ¿verdad? No, la muerte puede llevarme cuando se lo gane. Pues tal vez no es el futuro lo que te molesta. Fey te envió a este viaje y se aseguró de que vieras la imagen al final. Pero aún no sabes por qué. No quiero hablar más de esto. Ahora que llegamos al lago, ¿cómo encontramos a las nornas? Observando a los lobos, viendo cómo sus cabezas indican el camino. Bueno, el lago de los nueve ciertamente tuvo mejores momentos. Los saqueadores sí que se hicieron un hogar. No creo haber vuelto a estos lugares desde nuestra gran batalla con Sigrid. Ella habla mucho de esa pelea también. ¿Sabes de eso? Me lo contó todo cuando me encontró. Creía que podía ser un aliado, mucho antes de que yo lo creyera. La reina Valquiria, una aliada. Yo soy la reina Valquiria, algo que Sigrun tercamente quería recordarme. Tendría que haber adivinado que Sigrun te ayudó a recuperarte. Es tan leal y sabia. Inteligente. Alta. Así es. No necesitas a una diosa del amor para saber a qué te refieres. Esta hebra del destino que estamos siguiendo. No es la vida de alguien, si es lo que preguntas. Las nornas la usan para marcar el camino cuando salen del pozo. ¿Las nornas viven en un pozo? No. El pozo de Urd,
Su hogar es difícil de explicar. No es un lugar fijo. Las entradas aparecen y desaparecen. Espera. Escucho algo. Algo grande. ¿Eso es un troll de escarcha? No le alegrará vernos. ¡Sentí eso, hermano! Te estaba contando sobre el pozo de Ur, donde viven las Nornas. ¿Hermano? Mira, desea la paz. Prepárate para la guerra. Ah, los elfos fueron astutos. Tyr nunca buscó la guerra, pero sabía que debía estar listo para ella. Sí, es mejor estar armado. Un arma impresionante a la vista, ¿no? Es grande. Te estaba contando sobre el pozo de Ur, donde viven las Nornas. Un lugar totalmente bajo su influencia, donde lo intangible se vuelve tangible. Es como estar dentro de tu propia mente. Pero si vamos juntos, ¿estamos en la mente del otro? Creo que no me gusta cómo suena eso. Kratos, un campamento de saqueadores. ¿Nos encargamos de ellos, hermano? ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Fuego por la espalda! ¡Espalda!
sospecho que ya son todos. Eran saqueadores, Kurt. Infames. Comen lobos. Atreus y yo rescatamos a las nuestras de un campamento así. Eso fue algo amable. Los saqueadores Cole son una plaga en esta tierra. Abusan de las criaturas que habitan aquí. Quizás debamos hacer algo al respecto. Tal vez. Es tu decisión, hermano. Si las Nornas conocen el futuro, sin duda esperan que lleguemos un poco tarde. ¿Encontraste a esas Nornas? Pero continuaremos en otro momento.
¿Encontré a las nornas? No. No más por ahora. Concéntrate. ¿Encontré a las nornas? No. No personalmente. Freya tiene razón. Tienen formas de visitas desalentadas. Odín se esforzó. No quiso hablar de lo que encontró. O se dio por vencido, o quería olvidar lo que vio. Freya, ¿te importaría decirnos qué sentiste cuando buscaste a las nornas la última vez? Siendo honestos, los detalles son imprecisos. Como al despertar de un sueño. Principalmente recuerdo que no se podía hacer nada para cambiar el destino de mi hijo. Lo que hizo aumentar mi determinación de intentarlo. Hermano, ¿qué hay de tu historia? Enfrentaste a las creadoras del destino de tu tierra, ¿no? Las leyendas que escuché sobre el fantasma de Esparta seguramente exageraban. ¿Exageradas? No la parte de la matanza descarada y la furia justificada. Los lobos nos trajeron aquí. Espero que las nornas estén adentro, en un lugar cálido. Y está de más decir que no extraño a Midgar en Fimbulwulter. Gracias. Pronto lo veremos. ¡No disparan! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Derecho! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Izquierda, hermano! ¡Cuidado! ¡Lado izquierdo! Hermano, levántate, hermano. Esta es el área correcta, pero no podemos avanzar en el trineo. Oh!
¿Puedo sugerir la lápida rota siniestra? El mango de una espada. Hermano, conozco esa empuñadura de espada. Ten cuidado. Sabes mejor que nadie cómo las armas pueden albergar fantasmas. Si no nos ayuda a encontrar a las Nornas, puede esperar. Sigamos buscando. Por aquí. Siento un rastro de sus ilusiones aquí. Intentaré disiparla. No hay nada aquí. Un sendero falso. Eso me